encontramos de nuevo en El Pósito, en la ciudad de Linares, organizando y celebrando uno de los actos de la quinta edición de la Guía Iberolium. Hoy estamos decidiendo los 5 mejores diseños y presentaciones de packaging de los aceites presentados a la quinta edición. Jurado, hemos buscado un jurado primero internacional, de prestigio, de reconocido prestigio. Y bueno, lo que buscamos es destacar, porque lo hemos tenido en toda la jornada de hoy con las puertas abiertas aquí para que todo el mundo pudiera visitarlo, y lo que buscamos es que la gente vea el esfuerzo, el tiempo y el dinero que dedican los fabricantes de aceite de alta calidad a los envases. Los envases es lo primero que entra, el marketing es fundamental en nosotros para cuando vayas a una tienda a comprar. Y tenemos que valorarlo. Primero nos igualamos al sector del vino, cogiendo una botella de cristal. Luego conseguimos igualarnos también haciendo la que fuera oscura para que no perdiera sus propiedades el aceite que va dentro. Y ahora yo creo que ya lo hemos avanzado, lo hemos adelantado a ese sector y tenemos unos diseños que son verdaderas obras de arte. Por eso hemos cogido un jurado que yo creo que está muy relacionado con este mundo del arte, como es Carlos Buendía, nuestro amigo Belling, Juan Carrillo de la Yazaid y el alcalde de Linares, para decidir cuáles eran esos 5 mejores. Es muy difícil, porque todos son verdaderas maravillas. Pero, bueno, han salido 5 y, bueno, mandarle las felicitaciones a todos por participar y a vosotros por estar aquí. Bueno, me parece una joya, una barbaridad poder tener tanta cantidad de calidad. O sea, porque parece que estamos viendo una exposición pero que hay de categoría y a mí como linarense, jienense, donde producimos tanto aceite de oliva virgen extra, pues poder decir que ahora nosotros estamos por encima de, por ejemplo, los italianos, pues se puede decir sobradamente que ya no solamente el interior, sino también el exterior, supera. Es que tiene que ser así, porque todos los productos que están ahora mismo pues en lo más alto de venta del mundo, tanto en telefonía, ¿no?, en lo que queramos, no solamente lo que hay dentro es por lo que se vende bien, sino también por todo lo que le envuelve. El packing es muy importante y es fundamental para que una buena pieza de lo que sea, pues esté bien, que se le dé importancia. Genial, la verdad que mayoritariamente hay muy buen producto. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos pedían estética y tal, y cada uno tenemos nuestros gustos, pero en general es todo muy bueno. Es decir, se nota que ya se está currando, que aparte de que el producto sea bueno, hay que venderlo de una manera bonita para que sea más apetecible. Bueno, pues al final es un poco difícil salirte de yo como creativo lo que hago. Entonces, básicamente te llama la atención más o menos lo que tú harías o la estética que tú tienes. La decisión, le he dicho antes, es decir, algo que sea para mí elegante, que marque el producto en un target importante, es decir, como producto de lujo y exquisito, y sobre todo que con un mensaje directo y claro, y siempre haciendo referencia, lo he comentado antes, al producto o a la tierra, ¿sabes?, a nivel conceptual. En este jurado, mi opinión seguramente es la menos profesional, porque al lado de personas como Belling, como Carlos Buendía, lo que he hecho ha sido dejarme asesorar, dejarme llevar por ellos para decidir cuáles son los envases más bonitos, más espectaculares, teniendo en cuenta que como habéis podido ver todos son unos vendedores silenciosos, al final que no se nos olvide ninguno, que esto es un producto perfectamente marketizado, en el que importa muchísimo la presencia exterior, el cómo van a ver los posibles consumidores, cómo les va a llegar la información sobre lo que hay dentro, teniendo en cuenta, como ya ha dicho alguno, que lo que hay dentro es espectacular. Entonces, se trata de convencer a los consumidores a partir de un gran diseño y, bueno, pues hemos tratado de elegir los más bonitos entre los más bonitos.